Bueno amigos, este es el review que puedo hacer de la moto. Lo primero es que le voy a mostrar el llavero. Es la llave de la moto, no tiene contacto, es por proximidad. Entonces, ¿qué hace esta llave? Para si la tiene cerca, se desbloquea lo que viene a ser el menú de la moto de acá. Si la llave se queda y no avanza, si dejan la llave por ejemplo en su casa y se van con la moto avanza solamente como que 150 metros, 200 metros, y automáticamente se apaga. Por eso es muy importante esta. Lo malo que puedo decir de esto es que al momento de comprar la moto me dieron solamente una de estas llaves de proximidad. No me han dado otra. Aún estoy a la espera de que me digan qué pasa si es que pierdo esta llave, o sea, cuál es el encendido, qué procede con la moto, pero aún no me ha respuesto, estoy esperando. Luego, una vez que desbloqueamos esto, este es de bloqueo, este es para presionar, este es lo que bloquea el tema del control, este es para que puedas abrir la cajuela y lo del combustible, y este es para arrancar la moto. Entonces, si ponemos esto acá, si lo ponemos en combustible, automáticamente van a ver la pantalla como enciende y hace contacto. La pantalla, como pueden ver, es grande, presenta muchos detalles. Se ve el tema de estos colores porque estoy utilizando un filtro en la cámara. No es por el tema de que sea así. Le quito el filtro y van a ver. ¿Ven? Sí, es solo de un solo color. Es por el filtro que lo pone de esa manera. Tiene tema de combustible, horario. Este está de adorno, ¿verdad? No te da mucha información. El tema de lo que es temperatura, kilometraje y nivel de batería. Y la velocidad que pega, pues, ¿no? Luego, el tema del timón. Este es un GB cómodo, relativamente. Bonito detalle del manguito de acá. Botón de encendido para desbloquear. Las luces intermitentes. Luces altas, luces bajas, direccionales, y aquí está el claxon. Luego aquí tenemos un pequeño espacio para que puedas meter lo que creas necesario. No es muy grande, la verdad, no entra ni mi celular, pero no sé, cositas, llaves, un alcohol, algo, es importante. Luego aquí tiene lo que es una conexión USB para que puedas conectar lo que quieras. Yo hasta ahora no conecto nada, ¿verdad? No lo he metido. Aquí lo que hay no es un espacio, es como cables para hacer conexión. Luego aquí, bueno, el espacio normal donde van las piernas. Lo que me gustó de la moto es que no tiene el espacio como tienen las otras scooters que vi. Lo que hace, lo que tiene es esta posición de manejo, que es una así y luego otra así. Aquí lo que tiene es el asiento del combustible, que seleccionas el modo combustible y solamente presionas este botón y automáticamente te abre el combustible. Lo mismo es para el asiento trasero. Presionas el botón de asiento y lo que te abre es el asiento. A ver, ya que estamos aquí, el asiento no es muy grande, la verdad, no es muy hondo. Será para meter, yo metí la cartera de mi novia, entró normal. No te sirve para meter un casco, porque lo voy a mostrar ahora. Este es un casco integral, full face. No tengo el segurito de la GoPro acá, pero no, con o sin seguro, no entra, o sea, no entra el espacio. Se queda, o sea, no. Un casco, si quieres meter acá, imposible, no te va a entrar ni abierto ni nada. Es como que yo lo llevo acá, lo llevo aquí en una maletera que le compré. Luego, el asiento es muy bonito, tiene una textura tipo cuero que le hace sentir súper cómodo. Tiene esta división, que es lo que les comenté en un video pasado, que hace que cuando tú te sientas te da como un pequeño respaldar, a la cual sirve como división para cuando quieres llevar pasajero, ¿no? Tiene detalles muy muy bonitos el asiento, ahí ven la textura. La división es muy cómoda para la espalda. Yo que sufro de la espalda y somatoterapia, me resulta súper cómodo.
Estas son las patitas para llevar al pasajero. Cómodas, muy cómodas, según lo que me comentan. Estéticamente son muy bonitas. Tiene detalles de la marca de diseño. Bueno, luego vemos el tema de las suspensiones. No sé qué suspensión es esta, la verdad, en cuanto a poder tener una comparación con alguna otra, pero es cómodo. Para la ciudad me resulta cómodo. No voy por trochamente, la scooter no la uso en trocha, la uso en ciudad. Y me resulta prácticamente muy cómodo, la verdad. Detalles de la moto. Ahí está todo lo que es el cableado. Este es para el encendido con pata. El motorcito. El disco es grande. Ambos son frenos de disco con la tecnología SBS, que hace que cuando frenes con un disco, frene en su totalidad el freno que estaba usando, tratón posterior delantero, pero que una proporción también te frene el delantero. Este es un motorcito. La moto es carburada, eso sí. El disco delantero también es grande, como pueden ver. Detalles de la suspensión. La suspensión delantera es telescópica, las normales. No tengo algún tipo de queja, la verdad, como digo, para ciudad sirve bastante. No es algo que requiera una suspensión WP o una Ollins. Es una suspensión que creo para el uso diario de ir al trabajo te resulta súper bien. Detalles de la moto, bueno, la estética, no hay que decir mucho, la moto es muy hermosa. Por todos lados la moto es bellísima. Ese color azul mate que tiene es lindo, tendrían que darle. Creo que es plástico pintado, obviamente, pero es muy buen acabado. Tiene este detalle también, que es como de carbono. Sí, creo que sí se ve. La posición de los pies, tienes para poner aquí, para poner aquí. Son ambas posiciones que mostré, que les voy a mostrar un video. Así se ve la moto en horizontal. Muy buena moto, hermosa de verdad. Amigos, aquí tuve que sacar el audio porque había demasiada bulla en el exterior. Les muestro las luces. Esas son las luces, las neblineras, las normales cuando se contacta con la moto. Son LED, son muy bonitas, la verdad. Se ve de día como de noche. Le da un toque bastante moderno a la moto. Se ve linda, la verdad. Esas son las altas, las luces altas. Cumple su función, la verdad. Pensé que no, voy a hacer un video próximamente en la noche, pero o sea, cumple la función perfectamente cuando vas manejando de noche. No tengo ningún problema con eso. Esas son las direccionales, que también son LED. Bonito, o sea, está en un punto muy bonito que aumenta más la estética de la moto, creería yo. Esa es la otra luz LED también. Las ambas, las intermitentes, como les digo, está muy bien posicionada, hace que se vea mil veces mejor la motito. Nuevamente las altas. Vayamos a las luces traseras. Cuando encendemos la moto, estas son las luces normales, y cuando presionamos el freno pueden ver que aumenta esta densidad. Esas presionando la palanca de freno aumenta bastante considerablemente, la verdad. Cumple la función de avisarte. Direccionales traseras también. Todo está en un solo puesto. No están como las otras motos que tienen como que foquitos aparte. Estas están en una misma barra todas. Así que estéticamente un 10 de 10 para mí. Lo que les comentaba en un video anterior era que cuando la moto está con la patita, el parante activado allí, la moto no te va a prender por nada. Les muestro, así haga contacto, encienda, le dé corriente a la moto, si quiere encenderla, ni siquiera te va a dar el enchufe de corriente, ni siquiera le va a botar corriente, por nada le va a botar. Es un tema de seguridad, según me comenta en la concesionaria, no te da absolutamente para nada, no prende por nada, así le metes corriente, así abras el motor, le pases ahí corriente, no te da para nada. Bueno, acá si alzamos la patita,
ya la corriente va a pasar y vas a poder prender la moto. Acá ya la moto te va a responder de manera. Por un tema de seguridad, lo que me dicen en la tienda, no hacen que encienda la moto la misma fábrica. Un pequeño detalle que le suma un plus hacia la tecnología que puede tener la motita, ¿no? Y ahora, si estando presionada, si estando encendida la moto, bajamos la patita, lo que va a pasar es que la moto se va a apagar. Se apaga también. Detalles bonitos que tiene la moto en cuanto sistema y tecnología puede tener vos, ¿no? La palanquita de los frenos es como la ven, tiene un pequeño sonido, a mí me gusta la verdad, que es cuando lo presionas, ese sonidito, y presionas más hondo. Y lo sueltas, también está el sonido. Bonito detalle. Bueno, en cuanto a lo de consumo, la moto tiene una de 1.9 galones, si no me equivoco. A ver, yo lleno el tanque con 35 o 38 soles dependiendo, a full. El tipo de cambio serían 10 dólares por allí. Me rinde el galón lleno, todo lleno, me rinde como 125 kilómetros aprox, más o menos, galón lo que es lleno. Me resulta, la verdad, me dura como 2 semanas y media, hasta 3, porque los kilómetros que son de aquí en mi trabajo son como 11 kilómetros y de vuelta 22. No voy todos los días por tema de remoto, pero me resulta económica, la verdad, no me podría quejar de la moto. En cuanto luego es carburada la moto, sí, puedes encenderla con patada como todas las motos. En cuanto al tema de velocidad máxima de la moto, yo le he llevado ahorita hasta 60. Por el tema del asentamiento, he visto en videos de YouTube que la moto llega hasta 120 y pico kilómetros por hora en carretera. No le he llevado, como les digo, la moto aún está nueva, se podría decir, pero en límite de velocidad he visto eso, que lo hacen en carretera. En el manual también he visto algo de más de 120 kilómetros en velocidad máxima, ¿no? Para lo que es un scooter, creo que está más que bien, la verdad, no le vería necesidad de exigirle más. Los espejos son amplios, la verdad, los acomodas para que lo veas bien. Yo le quiero poner ese ojo de pez aquí porque a veces tengo puntos ciegos. Los espejos, detalles de los espejos también, importante creo. Acá el líquido de freno. La textura del timón es tipo plástico duro, la verdad. Me hubiese gustado que tenga un espacio acá para poner como el celular, un GPS, algo, porque me dieron para poner el celular aquí en la patita, pero lo siento muy llamativo, la verdad, o sea, es una invitación a que te roben. En cambio aquí siento que pasaría más desapercibido, no llamaría mucho la atención. Acá lo intenté con pegaloco, pero no funciona muy bien, no agarra el pegamento que ponemos aquí. Tiene estos detallitos, que es tipo... pareciera que fuera para correr el aire, pero la verdad no hay ninguna salida, están como que tapados, ¿no? En ambos. Pero un detalle bonito, deportivo. Eso es lo que te protege de lo que es el viento cuando manejas. Y es eso lo que puedo decir de la moto en cuanto al motor. Motor es 1.75, como pude mostrar. El arranque es bueno, para mí es bueno. La frenada es impecable, para mí me ha salvado de varios huecos que me encuentro en las calles de Lima. Y una reseña para mí de la moto, para primera moto, es muy cómoda, la verdad. O sea, te va a servir demasiado, económica, y si le das sus respectivos mantenimientos y cuidados, no, la moto es una joyita. Estéticamente la moto jala mucho, mucho la atención. Así que para mí ha sido una buena inversión para evitar el tema de carros, porque está muy congestionado el Lima de carros, y aparte también es tener una cochera para evitar dejar el carro en las calles, porque aparte que te pueden robar, te puede llevar la grúa o mil cosas, pues, ¿no? Y para lo que es
un día a día, la moto es una buena opción. Amigos, hice esta parte porque hay algunas correcciones que hice durante el video, como por ejemplo la capacidad del galón, la velocidad máxima y otras cositas que ya las aclaro mejor con la ficha técnica de la scooter en cuestión, pues, ¿no? Primero, el galón, o sea, lo máximo que te da la moto, según el manual que estoy viendo aquí, el galón es de 2.5 galones, no es 1.9 como dije. Te rinde 120 kilómetros por galón según lo que es el manual. La velocidad, lo que es máxima, según la página de Somos Moto, es de 120 kilómetros por hora. La gasolina, bueno, como toda moto que quieres cuidar, es de 95 octanos, sí o sí. Estas son las especificaciones técnicas en sí de la moto según tienda, según proveedor, ¿verdad? ¿No? Son 175 cilindros. Este es tamaño, sistema de fermento aire, no es líquido, sistema de arranque es eléctrico y patada. Los frenos son los que dije, el CBS, que frenas el posterior y cierta parte gradualmente te frena el delantero y lo mismo en viceversa, ¿no? Para mí son buenos, la verdad. El tamaño de aro sí creo que es un poco chica, son de 13 pulgadas de diámetro, pero estéticamente no se ve muy, muy, muy diferente al diseño de la moto. Me hubiese gustado que sea un poquito más grande, sí, pero está bien, lo considero que está bien. La suspensión, como lo dije en su momento, horquillas telescópicas, amortiguador lateral. Para lo que es la ciudad de Lima y sus baches, creo que sí está bien. La verdad, no llegué a un momento que me haya comido un hueco y diga, ¡au! O sea, es como que cumple la función de lo que es una suspensión de esta moto. Consumo ya lo vimos, la transmisión, 120 kilómetros tope de velocidad. He visto que los corre más, bueno, depende si vas en bajada o cómo es tú, el campo donde vas a manejar, pues no, ahí puedes aumentar unos cuantos kilómetros más, unos kilómetros menos. El tamaño de la moto pesa 121 kilogramos. Por ahí me preguntaron cuánto carga. Carga 150 kilogramos para dos pasajeros, desde el tamaño de la moto. 135 de eje a eje, 77 de alto, de espejo del suelo, 13 de ancho, 75, 193 completo de largo. La moto, les digo que sí o sí es pesadita. O sea, cuando quiero moverla así para sacarla, estacionarla bien, sí es algo pesadita. Pero cumple la función. Esta es la motito, me gustó más la azul, como dije. Quería aclarar este punto porque sentí que lo dejé al aire con unos datos falsos que di en el video de mención. Eso es, amigos. Gracias por ver este video. Los espero en el próximo que vuelva a subir. Más paseitos o alguna duda que tengan, me lo hacen saber en comentarios y responderé a lo que yo sepa o consultando al proveedor. Nos vemos.